remanentes de la tormenta que está pasando por el país, la tormenta del Nefi. Para otras partes del país ya aclaró el tiempo. Cuidado porque este es el cruce y como ven no hay luz y por aquí pasan a la milla de Chaflán. Van agua por ahí, miren. Esta es la quebrada de Maranchín. Pero está lloviendo. Está el perrito ahí, mirando mal en el otro lado del río, pero el perro me está esperando ahí. Mira. Y mejor no camino para el otro lado. Mejor no camino para el otro lado porque me ladra el pejo. Pero por aquí pasa el campo, imagínate. Ahí está el pejo, me está esperando. En el otro vuelo. La quebrada de Barranchín. De hecho, esta mañana cuando yo pasé por ahí iba crecida, pero ya como hace rato que ha dejado de llover fuertemente, pues ya el agua me bajó. Pero llovió mucho.
mucho para otro pueblo de la isla. Para Yauco no llovió mucho. De hecho, esta parte de Yauco para arriba, Yauco, Sabana Grande, Cabo Rojo, Mayagüez, llovió. Pero no lo que se esperaba, no llovió tanto, porque la tormenta tropical fue más para el área noreste, que para allá fueron mucha lluvia, muchos daños. Para acá sí llovió, pero no gran cosa. Y pues ya ustedes ven. Ya el cielo estaba ya tirando para aclarar más que... De hecho, hay partes ya que están claritas. Partes ya que la tormenta sobresalió. Lluvia pasajera, no hizo viento ni nada. Pero se fue la luz, que ya usted sabe que con cualquier aguacerito la luz se va. Y eso es lo malo. En el Paseo del Café, no sé si hay tiendas operando hoy. Yo entiendo que sí, que tiene que haber tiendas abiertas. Pero por lo que yo veo es para acá y para allá. Pues yo creo que está todo cerrado. Ya mañana operan normalmente. No fueron tan severas, no hubo necesidad de sacar a la gente del boquete ni nada, porque las lluvias no fueron tan severas hoy. De hecho, aquí está todo operando normalmente. Este tramo que principalmente cuando vienen los tiempos malos lo cierran. Pero hoy está, el río lleva bastante agua, que es ese que ustedes ven ahí. Pero aquí hoy no se inundó nada. Cuayuco del pueblo de Yau.
gente, yo no sé cómo es, en vez de meterse en la esquina lo que yo pasaba. Ya ustedes ven el revolú. Ustedes ven el revolú que hizo ahí, en vez de alinearse en una esquinita lo que yo pasaba. Yauco está aclarando, y de hecho esto aquí estuvo inundado, no había paso para acá temprano en la mañana, pero ya el río bajó, ya esto no está inundado, pero esta parte aquí estuvo inundada temprano en la mañana, pero como el agua baja muy rápido, pues ya aquí pues el camino está bastante bien, pero temprano en la mañana esto estaba inundado aquí. De hecho está trancado todavía, miren, ve, está cerrado todavía el tramo, pero ya no está inundado porque ya el agua bajó. De hecho, ya los carros pueden pasar por ahí. De hecho, sacaron la cinta de la esquina, ¿ves? Está, la sacaron de la esquina, va a pasar por el lado. Pero ya no va a pasar por ahí porque no... ¿Ves? Ya no está inundado, ¿ves? Pero vamos a pasar por ahí. Entonces, pero yo sigo para acá por el pueblo. Esa pared estaba inundada la otra vez, pero como le dije, hoy llovió, pero no tanto. La parte para allá arriba está bien negro para allá arriba, pero yo creo que ya aquí para la lluvia se acabaron. Ahí va la policía municipal de Yauco a sacar ya lo que está cerrado. Está entrando por Guánica, puede que caiga más aguacerito. De hecho, para esta parte para acá, yo creo que ya hay luz. Ah, porque es la parte del hospital. Como es la parte del hospital, pues ya hay luz para esta parte. Hoy, como la lluvia no fue tan fuerte, pues esto aquí no se inundó tampoco. Esta área siempre se inunda.
Burger King, Shure, McDonald's, National, están todos operando.
iba para allá, el río Loco se salió de su cauce. Y ustedes pueden ver que está cerrado allí. Es porque se salió de su cauce. Su cauce y eso está cerrado para allá. Para allá pasa el río y está cerrado porque se salió de su cauce. Bueno, está, a ver si puedo caminar un poquito para allá, me está lloviendo bastante. El tronco que dejó el río ahí, miren, el río se salió de su cauce esta mañana, pero ya este no está. Ya el río bajó porque ya la lluvia bajó para aquí. Para el pueblo de Yauco ya no está lloviendo lo que estaba lloviendo. Pero ustedes pueden ver, estas cuarentones, los troncos aquí, la carretera. Y los troncos. Porque ya como prácticamente ha dejado de llover. Pero miren, todo esto, todo el agua venía para acá hasta que bajó. Como prácticamente ha dejado de llover, pues ya el río bajó. Pero se salió de su cauce temprano en la mañana, que ustedes pueden ver las manchas de tierra allí, porque no hace mucho que yo creo que el río bajó. Puede que se salga nuevamente, porque la lluvia ahora por la tarde está siguiendo. Pero miren, yo estoy aquí en Yauco, Puerto Rico, en esta lluvia de la tormenta tropical Ernesto.